Un gusto saludarte nuevamente desde el Estudio 2 de Productores Independientes, Pi Televisión. No te olvides que en Pi Televisión tú puedes hacer tus grabaciones o tus programas en vivo. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nuestro director general, don Roberto Uría, al 705-32260, hacer una cita y vas a poder conocer las instalaciones para poder hacer tus grabaciones o tus transmisiones en vivo. Continuamos con Polimatía, nuestro nuevo programa de televisión. Vamos a ver en esta ocasión, vamos a hacer un resumen de todo lo que ya hemos visto acerca de la electricidad estática. ¿Te parece algo de historia, un poquito de historia? Y luego te mostraré un accidente. En sí, te voy a mostrar lo que ocurrió con el profesor Musenbrook en la Universidad de Leiden, quien pudo descubrir en un accidente, pudo descubrir el capacitor. ¿Me acompañas? Como te estaba comentando en anteriores programas, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora de lo que es la electricidad estática. Hay diferentes formas de tener electricidad, no te olvides de tener carga eléctrica, que es lo importante. Todos los adaptadores, las baterías, todos esos equipos como el limón o el globo que te he mostrado en anteriores programas, lo que generan es carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, hagamos un pequeño resumen histórico de lo que es electricidad estática. Nos vamos a referir específicamente a lo que se generó con el globo. ¿Te acuerdas? Haciendo la fricción del globo generábamos carga eléctrica estática. Y si podemos ver ahora mi teléfono, señor director, tú me acompañarás, estimado televidente, a ver a Hilbert, mostrando a la reina Isabel I de Inglaterra, le está mostrando el fenómeno de la estática. Esto es muy interesante, ¿verdad? Ya en esa época se atraía plumas, ¿sí? Se atraía plumas y otros objetos limados con diferentes dispositivos que se friccionaban en esa época, ¿sí? Entonces ya Gilbert mostraba esto a Isabel I. Lo interesante es que obviamente al atraer un objeto sin que exista interacción directa con el objeto, lo hacía pues fascinante, parecía magia, ¿verdad? Así se le entendía antes. Bueno, ahora ya sabemos que no es magia, sino la atracción de las cargas que existen, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Ok. Acá podemos ver también, esto es estática, podemos ver a Gehrig, generador estático de electricidad. Esto es una esfera que está agarrando amarilla, si tú puedes ver allá al medio en su mano. A ver, voy a tratar de señalarte esto. ¿Sí? Mira, acá tenemos esta partecita que tú ves acá, esta parte, ¿sí? Ahí. Es una esferita, ¿verdad? Esa esfera es una esfera de vacío, que obviamente la hacía girar este señor y se generaba estática, electricidad estática, se generaba cargas en ese balón, si tú quieres, de vidrio. Y normalmente lo hacían al vacío, por tanto lo que pasaba es que cuando tú girabas la manilla, girabas la bola de cristal, aparecían una especie de luces dentro de esta bola. ¿Okay? Entonces, eso es lo interesante de este tipo de aparatos. ¿Okay? Acá tenemos otro, que es un mismo generador, también es una botella al vacío, que tú puedes ver, ¿sí? Tú puedes ver acá. Te voy a mostrar un poquito. Vamos a tratar de ampliar la imagen, ahí está ampliada. Entonces, mira, esta es una botella de vacío donde tú giras esta botella, esta botellita de vacío que tú ves acá, ¿sí? Tú la giras, ¿sí? Y aquí en con estos cepillitos es donde tú puedes almacenar las diferentes cargas, ¿ok? Al girar esta botella, se choca con este, ¿ves acá? Hay un pequeño elemento de frotación, ¿verdad? Normalmente un paño.
Entonces, al frotar con este paño se generan cargas y esas cargas se van por acá. ¿Sí? Ahí por donde estás viendo, por donde estoy señalando. ¿Listo? Y obviamente todo este equipo negro pues se almacena de carga eléctrica. Por tanto, si tú acercabas, por decirte acá, algo conectado a tierra, ¿sí? Conectado a tierra, se generaba una chispa. ¿No? O si tú definitivamente tocabas ese punto amarillo, pues mediante tu cuerpo pasaba la carga eléctrica a tierra y tú sentías ese choque eléctrico. ¿Qué? Es un aparato muy, muy interesante. Ahora vamos a ver, por ejemplo, acá, miren, la máquina de torsión, torsión de Charles Coulomb. ¿Sí? Charles Coulomb, sabemos que es el personaje que crea o que indaga la constante K, ¿verdad? La constante K. ¿Sí? De la atracción, ¿te acuerdas de las fuerzas? La fuerza, ¿verdad? Era igual acá por las cargas, ¿verdad? Carga 1, carga 2. Y esto estaba dividido entre la distancia al cuadrado entre las cargas. Esa es la ecuación de Charles Coulomb. ¿Cómo hacía esto? Aquí generabas una carga de un tipo, en esta barrita, una carga de un cierto tipo. En esta barra generabas otra carga y obviamente se repelían estos elementos. Y giraba, entonces por tanto aquí podías hacer una medición de distancia. Aquí, este es un elemento de medición circular, ¿sí? La máquina de torsión de Charles Coulomb. Imagínate, esta es una inventiva humana para medir la distancia que producen las cargas. Así se pudo medir la constante K, que es 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9, ¿sí? Un poquito de números y ecuaciones. No quiero hacer mucho porque obviamente de eso no se trata este programa. Muy bien. Podemos ver en esta imagen que las cargas eléctricas y los elementos anteriormente mostrados sirvieron para curar, no curar, sino para hacer tratamiento de reumatismo, por ejemplo, ¿no? Cosa que hasta ahora los kinesiólogos o las personas que estudian medicina o traumatología, los que te hacen fisioterapia, por ejemplo, utilizan cargas eléctricas para poder complementar su tratamiento en los movimientos de los huesos. Aquí este señor, por ejemplo, miren, aquí no sé si logras ver bien, pero te voy a mostrar enseguida. Te voy a señalar. Acá, mira, acá estoy señalando en color rojo, está justamente ese tubo de vacío, esa botella, ¿sí? Al vacío. Esa botella al vacío que genera cargas, ¿verdad? Se gira y genera cargas. Esas cargas pasan por aquí a este equipo de color negro y por supuesto aquí sientes un pequeño shock. Aquí, ¿sí? Entonces normalmente se colocaba, esto se coloca o se conecta hacia la rodilla. ¿Sí? Para ver qué es lo que puede producirte o ver qué tipo de reacción se tiene. Sí, eso en esa época ya se utilizaba este tipo de elementos. ¿Okay? Muy interesante, ¿verdad? Electricidad estática. Esto es algo también muy interesante. Miren, ahí también está una botella. Esto se llama el beso eléctrico. El beso eléctrico, ¿sí? Acá tenemos una botella igual, de la misma forma. Ahí te estoy señalando la botella, ¿sí? Y obviamente, miren, está girando la botella con esta manivela que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces se genera carga eléctrica y esta carga eléctrica está conectada a la dama. Está conectada a la dama. ¿Sí? Entonces lo que hacía era darle un beso a su pareja y se sentía, por supuesto, un shock eléctrico acá, en sus labios. ¿Sí? Se sentía un shock eléctrico. Entonces se le decía a esto el beso eléctrico. Se le decía el beso eléctrico. ¿Sí? Muy interesante, ¿verdad? Y se utilizaba este tipo de cosas para, como siempre, para la diversión. En algunos aspectos siempre se ha utilizado la electricidad para divertirnos, ¿verdad? Y era una especie, como te digo, de magia muy interesante de la época. Aquí tenemos otro interesante equipo, un generador de Winschurt entre 1880 y 1883. ¿Sí? Este es un generador estático, de igual forma, te voy a mostrar. Acá tú puedes girar, haces girar esto con esta manivela que tú ves acá.
Tú haces girar este elemento, ¿sí? Gira el elemento y puedes cargar estos dos pequeños tubos que tienen agua dentro o algún líquido conductor, ¿sí? Entonces lo que pasa es que luego esto carga estas pequeñas esferitas que están acá y al final pasa toda esa energía acá, ahí donde te estoy señalando. Miren, aquí está el otro punto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Lo voy a colocar acá. Aquí tienes una esfera, aquí tenías otra esfera, tenías otra esferita y por supuesto se generaban rayos aquí, ¿no? Chispas de esas dos esferas. Eso es lo que pasaba con el generador de Wisdom. Muy bien, otro generador interesante es Van der Graaff. El generador de Van der Graaff, también conocido en 1929, el generador de rotación por excelencia. Tú tienes un motor ahí abajo, te voy a mostrar el motorcito. Tienes un motor acá, ¿sí? Este ya es, ya no tiene su manivela, sino tiene un motor, ¿sí? Por eso es un poco más moderno. Esto empieza a rotar. Esto yo a mis alumnos les hago hacer con medias de mujer, ¿sí? Porque eso genera bastante estática. Entonces en los cursos de física yo les hago hacer este material, ¿no? de medias de mujer o cualquier otra tela que pueda ser súper que se pueda atraer, ¿no? Al friccionar. Y lo que pasa acá es que esta bola se carga mediante estos cepillitos que tú ves acá. Se carga esta bola con carga positiva, ¿sí? Y aquí abajo, por este otro cepillo que tú ves aquí abajo, que te estoy enseñando, se carga esto con carga negativa, ¿sí? Es el generador de Van der Graaff. Esto lo hacemos en clases, por si acaso. Esto normalmente les hago armar a mis alumnos como experimento final de física, para que puedan aprobar la materia, ¿sí? Y me han presentado muy buenos experimentos. Una reacción del generador de Van der Graaff es este que tú ves acá en pantallas. Esto es lo que te produce el generador de Van der Graaff. Cuando tú tocas la bola, tu pelo empieza a dispararse, ¿no? O, en todo caso, sientes una descarga eléctrica. O si tú empiezas a acercar un tubo de los antiguos que había, un tubo fluorescente, ¿sí? Ese tubo fluorescente se prende. Voy a tratar de mostrarte un experimento similar, ¿ya? En los siguientes programas, donde vamos a encender un tubo fluorescente sin conectar a nada, solamente con este tipo de energía eléctrica, con cargas en el espacio. Es decir, todo esto genera, por supuesto, un campo eléctrico, es lo que te había comentado. Pero el generador de Van der Graaff justamente es esto lo que hace, ¿sí? Tú tocas esa bola cargada y empiezan a elevarse tus pelos. Habíamos hablado también en anteriores programas de Alejandro Volta, ¿sí? Este señor que hemos dicho que hace la batería, la primera pila eléctrica. ¿Te acuerdas que hicimos una pila? Yo te hice una pilita con monedas, ¿verdad? Con monedas y volandas, ¿verdad? Este es el primero que hizo, este es el señor que hizo esa pila, esa batería. Y ahí está, esta es la pila de Volta. Considerado uno de los más grandes experimentos de la historia de la electricidad. ¿Sí? La pila de Volta, muy interesante, como habíamos visto, acá está lleno de, miren, de metal, dos metales, ¿no? Le hizo varios. Nosotros, ¿te acuerdas que pusimos unos seis, creo, o cinco en los programas? Este es un metal 1 y este es un metal 2. Y en medio de ese metal, lo que puso fue cartón o papel, ¿sí? Papel. Nosotros pusimos cartón, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces, por la gran cantidad de metal que está poniendo, de monedas, por ejemplo, por decirte, generas también una gran carga, ¿no? Aquí se genera el lado positivo y acá se generará el lado negativo. Ahí está su cablecito, mira. Esta entonces es una pila. Esta pila se llama la pila de Volta. ¿Ok? Hicimos también en anteriores programas. ¿Ok? Súper.
Esta es una de las primeras baterías de la historia, como las baterías de los automóviles, ¿no? Es una batería grande, formada por varias pilas de volta, pero esta es la batería de Wollaston. Aquí también podemos ver diferentes pilas, te voy a mostrar acá, esta sería una de las pilas de volta, esta sería otra, y esta así sucesivamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilas de volta, ¿sí? Sumadas, que obviamente al sumar más pilas, pues generas más carga y por tanto generas también mayor voltaje. ¿Sí? Es lo mismo que vamos a ver más adelante en circuitos eléctricos. ¿Sí? Te voy a mostrar un poquito de lo que podemos hacer con pilas y baterías, puestas en paralelo o en serie. Entonces acá la suma de las cargas positivas se genera aquí, y la suma de las cargas negativas se genera a este lado. Ahí tienes los dos cables, ¿no? Entonces generas gran cantidad de carga eléctrica. Gran cantidad de carga eléctrica. Este tipo de elementos, esta tecnología, ya la querían utilizar para batallas, para guerras, porque como siempre, ¿no? Los militares son los primeros que aprovechan la tecnología, pero para hacer guerras o para conquistar, ¿no? O para ser superiores a otros países a nivel de armamento. Y en su momento lo quiso utilizar Napoleón Bonaparte. ¿Sí? En Francia era muy común este tipo de baterías. Por Napoleón. Y esta pila de baterías, imagínate ahí cuánta cantidad de baterías de Wollaston son. Mira, es una gran cantidad de baterías de Wollaston. O sea, es un montón de pilas que estás viendo tú aquí. Y esto es en la década de 1813, usada por Humphrey Davy. Humphrey Davy era el rector, podríamos decir, era el director de la Royal Society de la época. ¿Okay? Entonces, lo que hacía Humphrey Davy fue colocar un montón de baterías para generar una gran cantidad de electricidad, y él se acercaba con los elementos para generar electricidad así con sus manos. Generaba las diferentes cargas eléctricas. ¿Sí? Era tremendo los experimentos de Humphrey Davy, considerado uno de los magos de la química y la electricidad estática. ¿Esto por qué? Por hacer la competencia justamente, esto en Inglaterra, Humphrey Davy, la Royal Society, crearon este equipo para hacer la competencia a Napoleón Bonaparte en Francia. ¿Sí? Como les digo, Napoleón Bonaparte ya estaba haciendo tecnología, quería tecnología para sus diferentes batallas. Entonces en Inglaterra a Humphrey Davy le dicen que hagan una batería mucho más grande, justamente para competir contra las baterías de Napoleón Bonaparte. Y aquí tenemos a Peter Van, al profesor Musenbrook que te hablaba al principio del programa. El profesor Musenbrook de la Universidad de Leiden lo que quería era controlar de alguna manera la electricidad, porque no se sabía controlar esa electricidad. Se podía poner baterías y una serie de cosas, pero no había un control específico. Al querer hacer esto, llena una botella con agua, ¿sí? Y empieza a cargarla, pero no ocurre nada en ese momento. Entonces deja el experimento de lado, y lo que hace es que al guardar esa botella recibe una descarga eléctrica que pues lo manda a la lona, lo manda al piso, una gran descarga eléctrica. Y ahí se da cuenta de lo que descubrió, es un almacenamiento de carga eléctrica. Hasta ahora todo lo que sabemos es que se puede generar carga eléctrica, son generadores de carga, los adaptadores, las baterías y las pilas son generadores de carga. Pero no hay un elemento que almacene. ¿Cuál es ese elemento que almacene? Es el capacitor. Y eso es lo que descubrió por accidente Musenbrook 1748 y su famosa botella de Leyden. ¿Ok? Entonces hasta aquí hemos visto todo el resumen de lo que te he mostrado en diferentes programas anteriores, y te voy a mostrar después de este corte una botella de Leyden que también les hago fabricar en clases a mis alumnos para que sepan de qué se trata un capacitor. También tú lo puedes hacer en casa, ya te voy a mostrar cómo funciona y qué es lo que debes hacer. ¿Te parece? Hasta después del corte. La pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2 ha impactado nuestra conciencia. El virus sigue evolucionando. Y
a pesar de la vacuna, las escuelas y las organizaciones deben optar por nuevas medidas para eliminar el virus del aire. Actualmente los sistemas Upper Room son los dispositivos más eficientes para disminuir los contagios en espacios cerrados. Recupera tus espacios, vuelve a tus actividades, confía de nuevo en el aire que respiras. Te comentaba que el profesor Musenbrook, por accidente, descubre la botella, la famosa botella de Leyden. ¿Por qué pasó esto en la Universidad de Leyden? Esta es una botella de Leyden que te puedes hacer tú en casa. Sí, te puedes hacer en casa. Es una botellita, puedes conseguirte una botella de cristal. Esta, si no me equivoco, es de mayonesa, por ejemplo. Tú puedes hacerla en casa. Dentro de la botella coloca papel estañado o papel aluminio, algo que sea que pueda pasar la electricidad, ¿verdad? Un conductor, si tú quieres. Y yo le puse, por ejemplo, papel aluminio dentro, y aquí tienes, le saqué un tornillo, ¿no? Eso es su conector, un tornillito. ¿Ok? Y por fuera puedes forrar la botella también con papel estañado o papel aluminio. Puedes forrar la botella, ¿sí? Ahí te muestro. Puedes forrar la botella como tal. ¿Ok? Y cuando forres la botella, también colócale un cablecito. ¿Sí? Entonces, por dentro la botella tiene papel aluminio, está conectada aquí a este tornillo que tú ves. Y por fuera está forrada con papel aluminio y aquí está su conector, que sería el cable. ¿Qué vamos a hacer? Mira, mira lo que vamos a hacer. Aquí tengo un adaptador de voltaje, ¿sí? Que hemos dicho que son generadores de carga. Aquí tenemos un adaptador voltaje que son generadores de carga. Este voltaje, a ver si podemos ver esta cámara que está acá, señor director. La cámara de don Roberto, de nuestro director general. Ahí te voy a mostrar, miren. Este es el adaptador. Este es el adaptadorcito, ¿sí? Es un adaptador, nos dice acá que es de 12 voltios. Te voy a explicar luego de qué se trata eso de los 12 voltios. Ya, por lo pronto entiendes que esto es un generador de voltaje. ¿Correcto? Voy a hacer la medición respectiva. Mira, voy a colocar acá. Voy a colocar acá mi caimancito positivo. Voy a colocar acá mi caimancito negativo, ¿sí? Para, ahí está, ahí se ve mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Listo? Estoy colocando mis caimancitos. Y lo que voy a hacer es medir cuánto de voltaje o cuánto de voltaje, ¿sí? Está botando este mi generador. Ahí tú puedes ver, ahí te acerco un poco, mira, es 12.68 volts, ¿sí? Con este voltaje es que vamos a cargar nuestra botella de Leyden, ¿te parece? ¿Sí? Con este voltaje. Ok. Entonces, voy a agarrar mis caimanes. Esta vez, mi caimán positivo lo vamos a colocar acá, al tornillo del medio. ¿Listo? Ahí, como ves. Y mi caimán negativo, que tú ves acá, lo voy a conectar a la parte externa de mi botella de Leyden. Ahí está. ¿Listo? Espérame un ratito. Listo. ¿Sí? Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué quiere decir? Que mi botella de Leyden ya está cargada. Ahora, para comprobar y corroborar, lo que voy a hacer es, a ver si podemos ver ahí. Mira, voy a chocar y vamos a ver si se genera una chispa. ¿Notaste? ¿Notaste? Voy a consultar con el director de cámara si se pudo ver. Nuevamente, miren, voy a cargar esto y voy a cargar esto. Estoy cargando, sí, estoy metiendo carga al medio, a la parte positiva, y aquí, fuera de la botella de Leyden. ¿Listo?
ya está cargada mi botella de Leyden. Mi botella de Leyden ya tiene el voltaje y las cargas que le da. ¿Cómo sé que ha almacenado? Tiene que generarse una chispa. Vamos a ver si puedo ahí aumentar la visión. ¿Notaste? ¿Sí? Vamos a hacerla una vez más, ¿te parece? Muy bien, carga positiva, carga negativa, ahí, listo, ya está cargada. Estas cargas son rápidas, por si acaso un capacitor funciona muy rápido. Y nuevamente, mira, ahora sí voy a acercar un poquito más, vamos a ver si se genera la chispa. ¿Sí? Muy poquito creo, ¿no? ¿Sí? Voy a hacerlo una vez más, ya, para ver. Ahí está. Ya, entonces esperemos ahí un segundo. Vamos a ver, tengo los cables medio rotos. Ya, a ver, veamos. A ver, vamos a ver acá. Sí. Ok, entonces esa chispa que tú acabas de ver, mi estimado amigo estudiante o televidente, es justamente lo que te estaba comentando. Significa que podemos almacenar la carga en un elemento como la botella de Leyden. ¿Ok? Si podemos volver a pantallas. Este elemento sencillo que lo descubrió por un accidente el profesor Musenbrook, te almacena carga eléctrica. Y a su vez te puede estabilizar esa carga. ¿Sí? Se llama capacitor, también llamado condensador, ¿sí?, de carga. Entonces, esto es un capacitor, así de sencillo, ¿no? La botella de Leyden. Esto hago hacer a mis alumnos en física, para también que aprueben como proyectito, ¿sí?, de alguna de las de alguno de los semestres, ¿no? Muy interesante. Tú puedes hacerlo en casa. Ok, entonces espero que te haya gustado toda esta parte interesante acerca de cargas eléctricas y nos veríamos conmigo hasta la próxima. La pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2 ha impactado nuestra conciencia. El virus sigue evolucionando. Y a pesar de la vacuna, las escuelas y las organizaciones deben optar por nuevas medidas para eliminar el virus del aire. Actualmente los sistemas Upper Room son los dispositivos más eficientes para disminuir los contagios en espacios cerrados. Recupera tus espacios, vuelve a tus actividades, confía de nuevo en el aire que respiras.